Eso sí, los mozos buenos, que hay muchos, que de nuevo que se incorporen a la policía y a la Guardia Civil, pero los mozos que están con... los mozos de escuadra es un cuerpo político ya. Totalmente, totalmente. Vamos, vamos a ver cómo se escapa. El señor Puigdemont, vean las imágenes. ¡Visca Catalunya lliure! Gracias. ¡Visca Catalunya lliure! Gracias. No se crean que había un helicóptero para poderse escapar o un avión esperándole. No, no. Se ha escapado delante de la cara de todos estos... que son delincuentes los policías también. Los policías que no han actuado se convierten en delincuentes a no cumplir una orden judicial. Dejación de funciones, es decir, aquí van a rodar cabezas. Pero si en el fondo, bueno, en el fondo no. En lo primero que hay que decir es que esto huele tanto y canta tanto, porque es tan inverosímil. Es decir, no había ningún policía detrás del escenario. O sea, me gusta decir... Frente del Parlamento. Es decir, que usted hace el seguimiento de alguien a que tiene que detener... Y usted no sabe que lo primero que hay que hacer es no perder la visual nunca con él. Sabes que tendrás que tener uno detrás, otro delante, otro aquí. Además, el hecho es que este señor va caminando y se sube al escenario sin que lo detengan. Decir, bueno, no, no vamos a provocar un altercado. Bueno, yo a mí ya a estas alturas me da igual el altercado. Mejor habría sido detenerlo en un momento. Pero vamos a comprarles de que no, déjale que haga su paripe y luego ya... Igual incluso él tiene pactado entregas, lo detenemos, bla, 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 bla. No, no, es que ha sido algo apoteósico. Toda la policía, el CNI... que me devuelvan mi dinero. Hombre, por supuesto. O sea, que nos devuelvan el dinero. O sea, esos señores ahora mismo que nos devuelvan el dinero que han cobrado sus sueldos. Porque lo han cobrado de forma fraudulenta. Porque yo no pago a delincuentes. Esa es la verdad. Y tampoco pago delincuentes políticos. O sea, pues si esto ocurre con un personaje como este, que todo el mundo sabe cómo es, porque además todavía seguro que si se peina para atrás confunda toda la policía ya directamente, porque es tan característico, saben quién es, lo reconocen, es conocido públicamente al 100%. Y se les escapa, es porque existe voluntad de que se escape. Es una anuencia. Hay anuencia y hay una anuencia al más alto nivel. Es decir, no tengo pruebas, pero es evidente que esto no ocurre, porque si esto es de verdad, porque son tan inútiles, no solo los mozos, sino todo el aparataje de seguridad del Estado, que también es responsable de esta auténtica tomadura de pelo, ¿qué pasará? ¿Qué no puede pasar con los terroristas? ¿Qué seguridad tenemos? Es decir, si este señor es capaz, que es casi como Filemón, que es casi de broma la forma en que ha entrado y ha salido, hace esto, pues oiga, el que quiera venir aquí a poner una bomba lo tiene, vamos a decir, un tío medianamente preparado, ¿qué no hará? ¿Qué no hará? Es que también cabe preguntarse esto, pero yo estoy convencido de que esto es, ha habido una connivencia escandalosa. Y nos han tomado el pelo y nos lo toman todos los días y en todo ya por definición. Todo sea porque, es que el gobierno, ni el gobierno ni ningún ministro ha dicho nada a propósito de esto. Es que no han dicho nada, se están felicitando por la investidura de ella, porque a ellos lo único que les importa es el poder. Pillar, eso sí. Oye, qué bien que tenemos ahí en la Generalitat de presidente de la Generalitat. Pero todo lo demás no han dicho ni pío. Es que no ha salido el ministro de Interior a decir nada. Es que tenía que salir, decir lo que fuera, inmediatamente dimitir. Es decir, porque hay que ser, Antonio Asunción, que era el que dimitió cuando lo de Roldán, pues que debe ser un pringao, se debe sentir un pringao, digo, porque tuve que dimitir yo entonces, aquí no dimite ni nadie. No. Pero yo, de verdad, o sea, no sé si es un Estado fallido, lo que tenemos ahora mismo es una casta política sobre nuestras cabezas, que o la echamos, y yo no sé si tendremos un Estado fallido, pero lo que vamos a tener es un país... totalmente quebrado a todos los niveles. Un Estado donde no hay ley es un Estado fallido. Bueno, es decir, es un... No, sí hay ley, para ti, para mí. Ah, para ley. Mí sí, claro, no, pero para... Decir, para los patricios no. Para los suyos no. Es decir, para sus corruptos, para sus delincuentes, no hay ley. Para ti, no. Para mí sí. Amigos, políticos que necesites... Es decir, si tú mañana, Pedro Sánchez, necesitas un voto tuyo, tú puedes hacer lo que quieras.